Buenos días a todos. Soy María Viseu Piñeiro, abogada ambiental. Trabajo en la Gerencia de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del BID y hoy, junto a Germán Sturzenegger, especialista en residuos, vamos a moderar esta sesión. Bien, antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes lo que llamamos las normas básicas de convivencia. Recuerden que en este webinar cuenta con interpretación simultánea. Lo podrán ver en un circulito con el símbolo del mundo abajo de sus pantallas. También tenemos Q&A, es una sesión de Q&A que estará habilitada durante toda la sesión, así que no duden en dejarnos allí sus preguntas, las preguntas que tengan para los presentadores. Ahora sí, empecemos. En primer lugar, quisiera agradecerles a todos su presencia en el día de hoy. Es un honor poder dialogar sobre temas tan relevantes como son las regulaciones de plásticos y economía circular en la región. Este es un tema de gran relevancia, puesto que las regulaciones que se adopten hoy tendrán consecuencias a largo plazo, tanto en materia económica, social como ambiental. Bien, para esta sesión hemos invitado a reconocidos expertos en regulación de plásticos y economía circular en la región, concretamente procedentes de los países que conforman la Alianza del Pacífico, y también contamos con expertos internacionales. Todos ellos nos van a comentar las diferentes medidas tomadas en cada uno de sus países y los cambios que están sufriendo por la pandemia. Como saben, la pandemia presenta una gran amenaza, pero al mismo tiempo es una oportunidad para repensar modelos y parámetros que marcaban el funcionamiento de nuestras economías y sociedades. Bien, antes de sumergirnos en la materia de regulatoria, me gustaría transmitirles algunas cifras, algunos datos, para ayudar a marcar la discusión. En América Latina se generan 231 millones de toneladas anuales de residuos sólidos, de las cuales 28 millones corresponden a plásticos. De este valor, se estima que 4 millones de toneladas ingresan directamente en los océanos y con tendencia a aumentar. Se ha comprobado que la mayoría de los residuos que ingresan a océanos son plásticos de un solo uso, envases y empaques. En su mayoría, todo este residuo es recolectado, pero sin embargo, hay un 42% del residuo generado en la América Latina que reciben una disposición inadecuada. Además, desafortunadamente, la tasa de reciclaje todavía es baja. En la región se recicla menos del 5% del residuo generado. Bueno, y ante esta situación, ¿qué medidas están tomando los países de la región para hacer frente a ello? Pues bien, las medidas de los países son a dos niveles, generalmente a un nivel nacional y a un nivel local, ciudades. Las medidas más conocidas, como casi todos serán familiares, con las medidas de prohibición de plásticos de un solo uso y el cobro de impuestos sobre el plástico. Estas medidas están teniendo un gran impacto en la sociedad. Un ejemplo de ello es Colombia, donde la prohibición y el gravamen de bolsas de plástico ha resultado en una reducción de un 27% de las bolsas. Otro ejemplo es la Ciudad de México, un ejemplo local, que tiene una política combinada de prohibición y recaudación y exige que los minoristas cobren una tarifa por las bolsas de plástico y además que éstas sean biodegradables. Otro de los conceptos legales para regular el plástico es el concepto de responsabilidad extendida del productor. En este sentido, Chile es un gran ejemplo, puesto que ha presentado un esquema que tiene como objetivo hacer que los productores de ciertos envases y empaques sean legalmente responsables de la gestión de los mismos. Por último, para finalizar, otra de las medidas que se han impuesto en los países es el incentivo el establecimiento de incentivos económicos. Aquí un ejemplo de éxito es Perú, que ha aprobado su modelo de e-coins, donde se está incentivando al reciclaje a cambio de vales de descuento en productos y servicios de empresas peruanas. Bien, todas estas medidas van a ser explicadas y presentadas en detalle por nuestros oradores, que como mencionamos previamente, nos van a dar una visión global de lo que está aconteciendo en cada uno de los países. Vamos a empezar por la visión internacional de las regulaciones, tanto en Europa, Canadá, Estados Unidos y Asia. De la mano de ello tenemos a Denisa Mertiri, ella es la directora de la firma, de la firma Green Earth Strategy. Ella cuenta con amplia experiencia en regulaciones de plásticos y residuos. Y con ella va a estar Jonathan Cooker. Él lidera la práctica ambiental del grupo Baker & McKenzie y él representa empresas multinacionales y miembro de varios grupos de trabajo en materia de plásticos y economía circular. Por otra parte, posteriormente, vamos a dar la bienvenida a reconocidos abogados en materia ambiental en nuestra región. Por el lado de Colombia, vamos a tener a Guillermo Tejeiro. Guillermo es el líder del equipo de Ambiente y Negocios Sostenibles de Brigad Urrutia. De Perú tenemos a Francisco Tong. Él es el responsable de la práctica ambiental del estudio Elias y Medrano.
De Chile tenemos a Julio Recordón. Julio es miembro del equipo ambiental del grupo CAREI. Y de parte de México tenemos a Mariana Herrero. Mariana es socia y líder responsable del área de Derecho Ambiental en Galicia Abogados. Bien, antes de proceder con las presentaciones, quisiéramos conocer a nuestra audiencia y quisiéramos ver de dónde proceden. Por tanto, les invitamos a contestarnos a una breve pregunta que verán ahora mismo en sus pantallas. Bueno, sin más demora, voy a dar el piso a Denisa y ella nos va a comentar, junto con Jonathan, esta visión internacional. Thank you so much for the introduction, Maria. I will start us off by talking a bit about the international developments on plastics and the circular economy. Por favor, procedemos con la presentación de Denise y Jonathan. Demos unos minutos. Ahí está. Okay, next slide, please. So I'll start us off by talking a little bit about the tools that we use, that governments use in order to address the circular economy. If you could go back to the previous slide, please. So one of the first tools is single-use reduction policies. So these are very straightforward. They are bans or fees that are imposed on single-use items, and they try to reduce the consumption of these items at their source so the items are not consumed to begin with, rather than try to address them at their end of life. Extended producer responsibility is another tool that governments use in order to address packaging and other items. And these put the responsibility for products for the entire life cycle of products on producers. So producers might be financially responsible for the products. They may have to pay for the recycling system or part of it, or they may actually be also operationally responsible, so help with the recycling system and have responsibility for that as well. The circular economy is this idea, and it is represented in this slide. It's a new way of doing economic activity. It decouples economic activity from the consumption of finite resources. So we, instead of taking, making, and disposing of products, we actually recirculate them back in the economy and minimize waste as much as possible. Next slide, please. Next slide. So there's a very notable regulation that has come out of the EU, the most notable of which is the single-use directive, because it bans a number of single-use products. But this directive comes from a 2015 circular economy package, and that had four legislative amendments to these directives that are listed here. And these legislative amendments sought to increase the reuse and recycling targets for packaging waste and for municipal waste, and to limit the share of municipal waste that is landfilled. Next slide, please. Next slide. So the single-use plastic directive was the one that received a lot of attention in the media. In 2019, the European Parliament approved of the ban of these single-use items that are listed on this particular site, and the ban has to be in effect by July 3rd, 2021. These are the 10 most commonly littered items on European beaches. But in addition to being a really good example of a single-use reduction policy, the directive is very interesting because it doesn't stop a single-use reduction. It actually says that there's a like 90% collection targets for plastic bottles, and also creates recycled content requirements. But it also makes producers responsible for single-use items in extended producer responsibility. So it will ask for awareness-raising measures, waste collection, even the cleanup of litter. So that's a very interesting development that has come out of this single-use directive. Next slide. So
So there's been a number of plastic trends that have happened as a result of the directive. There's been a stigmatization. So there's a little bit of a stigma now on plastics. And what that does for a lot of corporations are now moving to materials that are not plastic. So for example, instead of using plastic bottles, some corporations are now creating water bottles that are made of aluminum, or retailers are giving out paper bags instead of plastic bags. There's a proliferation in biodegradable or compostable or bio-based products because they're marketed as being superior to plastics. And what we're starting to see also is that there's coffee cup reuse programs or takeout container for food takeout programs. And there's also an initiative where you get reusable containers for your basic toiletries and for other items that you use, including ice cream, and you can get these in a box. A company in the United States has started doing this in the United States and is spreading around the world. That company is called Loop. And so it brings back the milkman system for delivering products. And so we'll talk about that a little bit more later. Next slide, please. Next slide. So since 2018, which is when China implemented its national sword policy and banned the import of most plastics and other materials that were headed to its recycling processors, governments around the world are trying to move forward with EPR. They either want to implement it or to strengthen it in order to deal with some of the recycling market uncertainty that has happened since this policy went into effect. So if the EPR system was already available, if the responsibility was shared between governments and producers, it moved to full responsibility for producers. If producers were only financing the system but were not operating the system, then it would move to financial and operational responsibility. So those are some of the trends that we have seen. Next slide, please. Next slide. So within Europe, the Packaging and Packaging Waste Directive has implemented another, a few more regulations with respect to packaging reduction. So for example, member states now have to establish EPR programs for all packaging by December 2024. There are new and higher recycling targets for a number of materials. There is a new recycling calculation that calculates recycling rates at the final input in the recycling process. And then there's also more sophistication in the fees that producers pay. So the fees are modulated or regulated so that producers may be penalized for bad design choices and may actually receive bonuses if they make good design choices, such as including recycled content or attaching caps to bottles and things of that nature. And this is called eco-modulation, and it is another strategy that we help ensure a transition to a circular economy. Next slide, please. Next slide. Yes, so Canada has five EPR programs and they're all in some form of transition. And so British Columbia is the more fulsome. The producers in British Columbia have both financial and operational control of the system. And right now, as of the end of June, there's an announcement that this program will also include single use and packaging like items as well, much like in the EU directive on single use items. So this is an important development. Quebec is transitioning from full financial responsibility for producers to full financial and operational, and Ontario is doing the same, as well as Manitoba is moving to full financial responsibility for producers. Next slide, please. There is no packaging EPR in the United States, but a number of states are moving in that direction. So EPR right now is in 26 states, and it's with respect to hard-to-recycle materials, such as mattresses or paint or thermostats. And there's 10 states that have beverage container deposit systems, but there is no packaging EPR yet, and there's movement in this direction. And there were two acts that were very important and that signaled a shift. So California Circular Economy and Pollution Act and Break Free from Plastic Act, which is a federal act. These two acts
propose a number of measures to reduce single-use products and packaging, and in the Break Free from Plastic Pollution Act, in fact, also wants to introduce a national beverage container deposit refund program and also EPR. Great. And Denise, I just want to jump in there. Going south from the United States, we're seeing some interesting things happening in Central America. There is a multilateral organization in Central America, the Integration System of the Central American Countries. And in that region, they have a strategy, aspirational strategy, for a plastic-free region, which is admittedly something that in the near term is likely not attainable, but that is the long-term strategy. And I think there's a few countries within that region that are worth noting here for our purposes. The first one is Costa Rica, which in my mind is a leader in respect of regulation of plastics. And in Costa Rica, they're developing an EPR system that requires producers to be involved in waste management and recycling, in partnering with municipal waste systems, in design for environment around plastic products and plastic packaging. They also have a mandate to invest in forms of research and development for alternate materials, plastic materials and alternatives to plastics, which make sense in Costa Rica and in other countries within Central America. In other words, a homegrown strategy around what plastics work for the Central American region and not simply an import of those standards, practices and materials from elsewhere. The other country I wish to mention at this point is Belize. And Belize has a set of restrictions on plastics, which admittedly aren't unique, but they also have an ability for producers to seek permits for materials which otherwise are listed as prohibited. In other words, there'll be an ability to transition from prohibited materials to alternative materials through a permitting system, which gives the regulator some ability to mandate and oversee the volumes and the types of materials and the uses of those materials in their transition to a new set of materials, whether that's bioplastics or alternatives to plastics. Excellent. And we'll move on to the next slide. So to wrap things up, there is very important a very important development that happened even during the COVID-19 pandemic. In the middle of March, the EU announced the Circular Economy Action Plan, and this action plan is part of its Green Deal. It provides roadmaps for legislation that is going to come online in the EU and member states levels, and this types of legislation will make for more sustainable products. It wants to empower consumers to make better choices by providing better information to them about products. It wants to focus on resource-intensive industries that have a lot of potential for circularity, such as textiles, packaging, construction and buildings, water, electronics. Next slide. Next slide. Oh, yeah. And so we're coming to a conclusion on the international developments and how they have been impacted by the COVID-19 pandemic. So the EU is moving forward with its timelines for the implementation of the single-use reduction directive. However, these timelines might be affected in their transposition, so member states may not transpose them. Only a few of them have done that so far, so that would be Spain, France notably actually, and then Germany and Spain, and then others have not actually done any or haven't taken a lot of action, and there's 1 year left to transpose this initiative. There's a temporary pause in some states of single-use plastic bans in some states and cities, but they have not been repealed.
The drop in oil prices is really affecting the recycling industry because the virgin materials prices are so low. And then there is a promise for using the circular economy to help the post-pandemic recovery in terms of jobs, shortening supply chains, and so on and so forth. And reusable delivery systems like Loop are being have been super successful during the COVID-19 pandemic because they rely on delivery, and delivery systems in general have been very successful because they limit interactions with retailers. And so that concludes my presentation. Move it over to Marcela, to Maria. Thank you very much, Denise and Jonathan. That was great. You gave us a really clear overview of what is going on in the world. So I will proceed now with the Pacific Alliance countries. I will start with Colombia. Colombia, tenemos a Guillermo Tejeiro. Guillermo, te doy la palabra. Muy buenos días para todos. Buenos días a los colegas del BID. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes en este evento. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes algunas consideraciones en relación con la regulación de plásticos en Colombia y cómo hemos avanzado en el tema de la gestión de este tipo de residuos en épocas de pandemia. Siguiente. Comenzar por decir que Colombia tiene un amplio set de regulaciones en materia de gestión de residuos y particularmente se ha ocupado de forma especial en la regulación de los plásticos de un solo uso también. Colombia cuenta con una política, una estrategia nacional de economía circular recientemente expedida por varios ministerios del gobierno nacional colombiano. Cuenta también con un plan nacional para el manejo sostenible de plásticos de un solo uso, que también fue expedido recientemente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano. Cuenta con una ley, que es la ley 1819, que impone el impuesto a la venta de las bolsas plásticas que María mencionaba al comienzo de su intervención, que ha sido una política muy interesante en lo que tiene que ver con el desincentivo del uso de las bolsas plásticas en nuestro país. Y también tenemos bastante, digamos, regulación que incorpora el principio de la responsabilidad extendida del productor relativa a los sistemas de logística reversa aplicables a varias tipologías de residuos, ya avanzando, por supuesto, hacia modelos que tienen que ver con la responsabilidad extendida y los sistemas de recolección selectiva, como los llamamos en Colombia, aplicables a envases y empaques, incluyendo, por supuesto, aquellos que están hechos con plásticos. Desde el punto de vista de la regulación en nuestro país, los residuos reciben un tratamiento regulatorio desde tres perspectivas. La primera perspectiva es la regulación ambiental, que básicamente hace una caracterización de los residuos en función de sus características físico-químicas. A esos efectos, existen una serie de disposiciones en las normas ambientales colombianas que permiten diferenciar entre las tipologías de residuos dependiendo, insisto, de sus características. Desde el punto de vista sanitario, también existe regulación relativa a la gestión de los residuos, particularmente a partir de la consideración del sitio en el cual se genera. Y con ocasión del sitio en el cual se generan, se disponen una serie de reglas y principios que deben cumplirse, particularmente desde el punto de vista del derecho sanitario. Finalmente, la regulación de residuos en nuestro país también se ocupa del servicio público de aseo, que incorpora varias actividades como son la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos, dependiendo, por supuesto, de las características que los mismos releven o dependiendo del origen, es decir, de la fuente de la cual proviene. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista ambiental, pasaré muy rápido por este tema, hacemos una categorización de nuestros residuos en función, como les dije, de sus características físico-químicas. A esos efectos, aplicamos lo que llamamos en Colombia el CRETIP, es decir, la evaluación técnica del residuo, dependiendo de sus características, pueden ser
características de inocuidad, en cuyo caso serán categorizados como residuos ordinarios bajo nuestra legislación, características de peligrosidad que están aquí en el CRETIB. El CRETIB es la sigla que corresponde a estas características que ustedes ven en el listado, o corresponderán a la categoría de especiales dependiendo de su tamaño o procedencia. Son esas las tres características que desde el derecho ambiental colombiano aplicamos para la categorización de nuestros residuos. Siguiente. Desde la perspectiva, siguiente por favor, desde la perspectiva sanitaria, agregamos al listado anterior algunas consideraciones respecto de los residuos que se producen y que con ocasión de la prestación del servicio público de atención en salud, donde ustedes pueden identificar allí algunas características adicionales que son importantes y sobre todo en el marco de la pandemia han tomado muchísima relevancia. Por ejemplo, la categorización de residuos peligrosos de naturaleza infecciosa que incorporan los residuos biosanitarios, que incluyen, por supuesto, a los elementos de protección personal, por supuesto, muy de moda en estos momentos de la pandemia. Continuemos. Desde la perspectiva de la prestación del servicio público de aseo, importante relevar que en nuestro país tenemos dos tipos de servicio. El servicio que se presta a la generalidad de la población, es decir, el servicio público de aseo domiciliario, y tenemos los servicios de recolección especiales destinados fundamentalmente a prestar el servicio para aquella gestión diferenciada que se requiere realizar para los residuos peligrosos. En este slide mostramos cuál es la situación que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, donde evidentemente tenemos una serie de prestadores para el servicio público de aseo domiciliario, pero solamente contamos con un operador logístico para residuos peligrosos, que es la Unión Temporal Ecocapital SAESP. Esta relación es importante para la discusión que a continuación vamos a tener en relación con el manejo de residuos en la pandemia. Siguiente. Continuemos. Con el marco que les he mencionado, tenemos, por supuesto, una consideración desde el punto de vista jurídico en el manejo de los residuos en pandemia y particularmente aquellos provenientes de los elementos de protección personal. Conforme lo hemos dicho, los elementos de protección personal se considerarían bajo las normas sanitarias y ambientales vigentes residuos peligrosos, es decir, sometidos a un régimen especial de disposición y tratamiento. ¿Por qué? Porque sus características así lo exigen. No obstante lo anterior, y en la medida en que el país no cuenta con la logística necesaria para atender la totalidad de los residuos provenientes de elementos de protección personal como residuos peligrosos, la norma expedida por el Gobierno Nacional, que tiene vigencia únicamente en el término de la emergencia sanitaria, indica que para aquellos usuarios del sistema del servicio público de aseo domiciliario, se habilita la posibilidad de entregar esos residuos considerados no aprovechables bajo una diferencia adicional, es decir, dentro de una doble bolsa negra. Esa doble bolsa negra debe ser entregada al prestador del servicio para su disposición final. Si existen las capacidades, dependiendo del protocolo de bioseguridad de reactivación económica que aplique según el sector, deberán sí ser dispuestos en bolsa roja, que es el código de color adecuado en Colombia para la disposición de residuos biosanitarios o infecciosos. Estas normas, por supuesto, no significan una disposición que haya reemplazado las normas vigentes en materia ambiental y sanitaria. Son normas temporales, un espacio, digamos, de aplicación temporal, que se expiden con el ánimo de facilitar la disposición de los residuos en época de pandemia en nuestro país. Es decir, tenemos norma especial para esos efectos en este momento en Colombia. Continuemos. Respecto de las tendencias, la convergencia y la regulación. Estas son noticias que vemos diariamente en nuestro país. Estos son algunos de los diarios más importantes en Colombia.
Por supuesto que el uso de plásticos ha aumentado durante la pandemia de manera muy significativa en el país, particularmente por el uso de elementos de protección personal, pero también, por ejemplo, por los envases y empaques que se generan con ocasión de los domicilios que llamamos aquí en Colombia, es decir, la compra y venta, digamos, de bienes y servicios que por supuesto se empacan en este tipo de elementos. Entonces, estas son noticias que vemos todos los días. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta que tenemos desde el punto de vista, al menos, de nuestra legislación en Colombia? Adelante. Básicamente, es aprovechar la oportunidad de la pandemia para aplicar nuestra política o nuestra Estrategia Nacional de Economía Circular. Recordemos que en Colombia la economía circular es un mandato de esta nueva política que está establecida en nuestra legislación. Hemos adoptado una serie de definiciones a los efectos y la política se nutre de varias otras políticas nacionales que ustedes pueden observar dentro de la presentación, que complementan la visión desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de competitividad de Colombia como país. Y por esa vía es que la economía circular se espera se fomente de una forma mucho más activa a partir, digamos, de lo que nos está sucediendo. Sigamos. Entonces, muy importante revisar cuáles son las estrategias de circularidad en nuestra economía a efectos de movernos o movilizarnos hacia una economía más circular en nuestro país. Desde el punto de vista regulatorio, muy rápidamente indicar que es nuestra opinión que necesitamos no solamente instrumentos de comando y control como los que tenemos hoy día, sino que necesitamos seguir incentivando a través de nuestros mecanismos regulatorios, mecanismos de promoción a través de incentivos, con una aproximación holística, no necesariamente focalizada en el aspecto meramente ambiental, sino desde el punto de vista de competitividad, comercio y economía en términos generales en nuestro país. Además, muy importante asegurar que los flujos de inversión que en este momento están disponibles en la pandemia sean direccionados hacia las alternativas productivas más sostenibles y particularmente al primero de los ejes de nuestra política de circularidad, que incorpora la necesidad de implementar modelos de valoración de residuos sin dejar de lado actividades importantes como lo son la reutilización, el ecodiseño, el cambio estructural en los sistemas productivos y, por supuesto, el uso de las herramientas digitales para la concienciación y difusión de la información que requerimos para un cambio estructural en las dinámicas de consumo de las personas que habitan nuestro territorio nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ha sido muy interesante, especialmente saber más sobre las regulaciones de economía circular y la clasificación de colores. Con ello procedemos ya con Francisco Ton, de Perú. Francisco, te doy la palabra. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Un placer estar en este importante evento con tan estimados colegas. Gracias al BID por la invitación. Bueno, y yo les voy a comentar sobre la situación en el Perú de la regulación acerca de los plásticos y un poco del concepto de economía circular, cómo se viene aplicando en el contexto en el que lamentablemente nos encontramos mundialmente, ¿no? Siguiente, por favor. Voy a empezar con una breve referencia a cuáles son las normas que regulan el plástico en el Perú. Actualmente tenemos una ley vigente desde el año 2018, que establecía el marco regulatorio para promover la fabricación y consumo sostenible del plástico en el Perú, y un reglamento del año 2019, ¿no? Que básicamente desarrolla una serie de prohibiciones, regula básicamente la fabricación, importación, distribución y comercialización del plástico de un solo uso. Reguló, por ejemplo, un registro que se ha implementado recién desde este año de los fabricantes, importadores y distribuidores del plástico de un solo uso para efectos de que el Estado pueda contar pues, con una estadística fiable, real, y que les pueda definir sus políticas públicas, ¿no? Dentro de esas normas
se prohibieron específicamente digamos, los straw, las cañitas que se usan, ¿no? Los sorbetes, no, dependiendo del país varía el nombre, los cubiertos de plástico, por ejemplo, ¿no? Descartables, muchos de los envases, se definieron tipos de envases que eran usados, ¿no? Descartables, regulando una suerte de cronograma para reducir el uso de estos materiales, ¿no? Ahora, esto vino acompañado de una gran campaña mediática de concientización y claro, en la actualidad de las redes sociales, digamos, lo rápido que fluye la información realmente contribuyó muchísimo en que esto sea asimilado hasta como una práctica cultural, ¿no? Como una práctica de buen vecino, de buen ciudadano. Y de hecho, cifras de la ministra del Ambiente, por ejemplo, muy recientes, señalan pues, que ha habido una reducción real de más o menos alrededor del 30% en el uso de estos plásticos. Los supermercados, ¿no? que entregaban pues, gratuitamente estas bolsas. Si bien es cierto, se creó o se incluyó dentro de esta regulación un cargo pequeño por el uso, por la entrega de estas bolsas. Lo cierto es que la conciencia social o la a veces hasta la presión social ha servido para que realmente se vea una reducción y un cambio de esquema, de enfoque y un traslado pues, a utilizar elementos digamos, reutilizables, reciclables, ¿no? O al menos biodegradables, ¿no? Estas normas regulan también una serie de facilidades para la gestión de los residuos de plástico, su reutilización, sanciones administrativas, ¿no? ¿No? Y digamos, más adelante ya en el contexto del COVID, que voy a referirme en la próxima, en el próximo slide, ya se han creado los denominados e-coins, ¿no? Que básicamente consisten en una suerte de recompensa por actividades de reciclaje que, digamos, que pueden beneficiar a su receptor en el uso media para obtener descuentos, entre otras facilidades, ¿no? Tenemos un último decreto supremo de agosto del año pasado en donde se creó este nuevo impuesto, digamos, un monto muy pequeño, por la distribución de bolsas plásticas, ¿no? De un solo uso en los puntos de venta, ¿no? Todo esto ha generado pues, una conciencia social, como mencionaba, y ha generado una reducción sustancial y visible en el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Siguiente, por favor. Lamentablemente, esta pandemia nos ha agarrado a todos por sorpresa, lamentablemente. Nadie se esperaba una situación como la que estamos viviendo y lamentablemente pues, muchos de los esfuerzos que se han logrado para reducir el uso de plástico, lamentablemente hay pues ¿qué prefiere uno, ¿no? La salud o la protección del ambiente, que finalmente también tiene que ver con la salud, pero finalmente vemos pues una proliferación de uso de materiales plásticos, desde las mascarillas, desde los protectores faciales, etc. Y a veces, digamos, por una medida de protección, se están simplemente descartando cuando bien podrían pues, ser desinfectados y ser reutilizados, ¿no? Entonces, nuevamente, el gran temor pues, es que esta situación esté generando o esté haciendo que se pierdan pues, los beneficios que finalmente se habían logrado, ¿no? No voy a repetir los datos estadísticos del consumo de plástico, ya Denisa en algo los ha comentado, ¿no? Quizá simplemente mencionar este dato de The Economist, ¿no? Del 23 de junio, señalando que el mercado de las mascarillas descartables ha crecido en un estimado de 800 millones a 166 billones en el 2020, ¿no? La cuarentena en la que muchos países todavía estamos viviendo ha generado pues, el boom del comercio electrónico y eso va con el empaquetado con material plástico, los deliveries, ¿no? Entonces hay una menor,
voluntad de cumplir con la normativa y de dejar de usar el uso de plásticos, básicamente por temas de protección. Ahí tenemos un desafío en el Perú para poder, definir claramente dónde disponer los residuos, qué tipo de residuos deben disponerse de una manera o de otra eventualmente, ¿no? Son distintos los residuos que se generan, los residuos biocontaminados o los residuos que se usan en casa simplemente como una medida de protección, ¿no? Como mencionaba, en el marco de la pandemia es que se ha dictado esta norma en junio de este año sobre esta plataforma digital para obtener descuentos, ¿no? Lo que se llama los famosos e-coins. Siguiente, por favor. Sobre, creo que se pasó una diapositiva, me parece. ¿Podemos retroceder una? Correcto, gracias. Para hablar sobre economía circular, y esto tiene que ver con la convergencia regulatoria, sin lugar a dudas, voy a retroceder un poco y comentarles que en el Perú, desde el año 2000, tenemos una ley de residuos sólidos, ¿no? que ha sufrido modificaciones, en donde ya desde ese año se disponía pues, la segregación de los residuos, medidas específicas pues, para su disposición, la separación de los residuos industriales de los residuos domésticos, entre otras disposiciones. En ese sentido, estas normas han ido variando en el tiempo. Posteriormente se dio una norma regulando los residuos electrónicos, que hablaba ya de responsabilidad extendida del productor. Tenemos de 2018 a 2019 las normas sobre plásticos. Entonces, vemos que se han dictado una serie de normas que no estaban de alguna manera integradas con lo que se llama una economía circular, ¿no? Entonces, recién este año es que se han dado una serie de pautas y directrices en línea con lo establecido pues, en otros mercados, en la Comunidad Europea, etcétera, para integrar esos esfuerzos, integrar esas normas en una política integral de economía circular, ¿no? Sin embargo, todavía necesitamos documentos técnicos pues, que precisen, o normativa técnica que aterrice un poco más los conceptos y definan cómo debe regularse cada uno de estos elementos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, finalmente vemos cómo, y para hacerlo corto, por lamentablemente el tiempo tirano, en el Perú estamos pasando pues, de una economía lineal y a una economía circular precisamente al tratar de integrar todas estas normativas desde la ley de residuos sólidos, la norma de residuos electrónicos, la norma de plásticos, a realmente una política integral que considere y englobe todas esas normas a que sirva finalmente para volver nuestra economía circular y quizá la convergencia regulatoria famosa puede transformar el círculo en una esfera global que finalmente pues, permita que todos nos beneficiemos de estas iniciativas y de estas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante este registro de recicladores, estos impuestos y esta conciencia social que se está desarrollando en el Perú. Muy interesante, muchas gracias. Sin más demora, procedo con Chile. Chile tenemos a Julio. Julio, te doy la palabra. Muchas gracias, María, por estar acá. Muchas gracias al IDB por la invitación. Un saludo a todos los participantes también. El objeto de esta presentación, bueno, dar un vistazo sobre la regulación de los plásticos en Chile, cuál es el marco normativo que nos rige, y entrar en el detalle de los distintos desafíos y tendencias que nos plantea el uso de los plásticos de un solo uso. Siguiente, por favor. Bien, nuestro marco normativo en materia de plásticos está muy vinculado con la normativa de residuos. Y los orígenes de esta normativa tienen un carácter eminentemente sanitario. Hace un par de décadas más bien atrás,
cuando comenzaron a surgir este tipo de regulaciones de disposición, de acumulación, de biotratamiento de residuos, se tuvo siempre en vista un objetivo de carácter sanitario, es decir, que esa acumulación, esa gestión de residuos no tuviera una consecuencia grave en la salud de las personas. En los últimos años se ha evolucionado a un modelo de regulación de residuos, una perspectiva distinta, una perspectiva de carácter ambiental, de economía circular, y hemos tenido recientes regulaciones en los últimos años que están orientadas específicamente en este sentido y que vamos a ver más adelante, además de distintas políticas públicas, iniciativas público y privadas y proyectos de ley que están actualmente en discusión nacional, que también se enfocan en una línea similar. Siguiente, por favor. Uno de los hitos más importantes en este nuevo modelo que le refería yo de la regulación orientada a un objetivo de carácter ambiental es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Esta ley se empezó a diseñar hace aproximadamente 10 años atrás por iniciativa del gobierno, del Ministerio del Medio Ambiente, y el objetivo final que persigue esta ley es que sea el productor de un determinado producto el que se haga cargo de los efectos de ese producto, que se haga cargo al término de la vida útil de ese producto, permitiendo su recuperación y su revalorización con un objetivo ambiental, por supuesto, que es la protección del medio ambiente a través de la reutilización y el reciclaje de estos residuos. Esta ley no está enfocada solamente en plástico. Son distintos los productos prioritarios para objeto de la ley. Incluidos los aceites lubricantes, los aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, neumáticos, y además, y hago énfasis en esto, los envases y embalaje, una categoría donde entran una gran cantidad de residuos, y entre ellos, obviamente, los envases y embalajes de carácter plástico. Lo que busca esta ley es articular un sistema donde hay varios actores involucrados, partiendo por el productor, que va a tener que hacerse cargo de estos residuos a través del establecimiento de distintas metas de recuperación y de valorización. Estas metas no fueron establecidas directamente por la ley, se dejó encargado esto a un decreto supremo, un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo, que es quien está encargado de establecer en una escala progresiva por año los porcentajes de recuperación y de revalorización para cada residuo. En el caso de envases y embalajes, esta normativa aún no está vigente, pero el decreto que establece estas metas, que incluyen obviamente al plástico, está en una fase bastante avanzada de tramitación. Están los últimos trámites ya, por lo tanto, próximamente tendremos esas metas como vigentes para los distintos productores. La importancia que tiene esta ley también puede apreciarse en el hecho de que su fiscalización se le entrega a la Superintendencia de Medio Ambiente, que puede imponer multas bastante altas por su incumplimiento, que pueden llegar hasta los aproximadamente 8 millones de dólares por año. Siguiente. En materia de proyectos que actualmente están en discusión, hay una serie de iniciativas que se han iniciado por moción en la Cámara de Diputados, en el Senado, que apuntan específicamente a los plásticos de un solo uso. Hay distintos proyectos de ley presentados en los últimos años que apuntan a productos tales como botellas, tales como las pillas, tales como bolsas plásticas. Algunos de estos proyectos, como pueden ver ahí en la tabla, se orientan a una limitación de distribución en ciertos ámbitos. Otros proponen una prohibición absoluta. Pero en general lo que tienen en común es que se refieren a plásticos de un solo uso y a una regulación que va en un sentido de limitar su consumo y su distribución.
Esto está muy vinculado, y pasemos a la siguiente lámina, por favor. Está muy vinculado con el contexto actual en que estamos por la situación de pandemia por el COVID-19. Esto en Chile ha tenido obviamente repercusiones muy similares a lo que han señalado ya para lo que se ha señalado para Colombia, lo que se ha señalado para Perú. Ha habido un incremento notable en el consumo de plásticos de un solo uso, específicamente para los elementos de protección personal, así como también para los distintos despachos a domicilio que también han incrementado su demanda. Y en mi opinión había una nueva valorización del plástico. El plástico, los plásticos de un solo uso, cumplen un rol importante. Tiene un rol importante en el mercado, en la distribución de los bienes y servicios. Por supuesto, también un fin sanitario muy ventajoso. Pero de todas formas, la política, en el sentido de proponer acciones, proponer nuevas normas para limitar su distribución, ha seguido adelante. Los proyectos que anteriormente les mencioné, que están en discusión actualmente, en el Congreso fueron refundidos en un solo proyecto, un proyecto que hoy ha sido aprobado por el Senado. Por lo tanto, desde un punto de vista regulatorio, se ha continuado en el sentido de avanzar en la regulación de estos plásticos. Y hoy hay un proyecto que está ya aprobado en su primer trámite constitucional, como les mencionaba, por el Senado, que tiende a establecer una limitación para los distintos establecimientos de entregar productos, entre ellos plásticos, de un solo uso, salvo que tengan ciertos fines de carácter sanitario o higiénico. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos y las tendencias que hay en este ámbito? Primero, hay un desafío muy importante de adecuación de prácticas y de estándares de la regulación en materia de bienes de un solo uso, de plásticos de un solo uso. Tiene por un lado un mercado que es bastante activo, por lo tanto su limitación o su prohibición no puede ser establecida de la noche a la mañana, se requiere obviamente de cierta progresividad, lo que está en estrecha vinculación con el desarrollo sostenible que está en la base de la regulación en Chile. De manera que permita a los distintos mercados y a sus actores, tanto a los productores como a los consumidores, adaptarse a estas nuevas políticas y regulaciones. Por otra parte, hay un desafío importante de infraestructura para la recuperación y valorización. No hay en todas las ciudades de Chile, por ejemplo, instalaciones suficientes para permitir un reciclaje completo de todo tipo de productos. Incluso cuando hablamos de plásticos, estamos hablando de una categoría bastante general, genérica. Dentro del mundo de los plásticos hay distintos tipos, no es lo mismo reciclar polietileno que polipropileno, por ejemplo. Por lo tanto, se requiere también que la regulación vaya de la mano con la existencia de una infraestructura propicia para que esas metas de recuperación y revalorización. Y por último, también hay un desafío importante de armonización regulatoria, especialmente en el contexto de comercio global en que estamos insertos, para que los importadores, exportadores de este producto, de este tipo de producto, tengan marcos regulatorios claros, sepan bien cuál es la regulación que los rige y pueda no constituir una limitación al comercio internacional. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Julio. Excelente presentación. Estoy conforme contigo con la adecuación regulatoria y la convergencia. A veces hay demasiado tipo de regulaciones y creo que es un desafío para cada uno de los países, incluso de manera interna. Bueno, sin más, ya doy la palabra a Mariana, que nos va a dar la perspectiva de México. Mariana, por favor. Hay que quitarle el mute primero. Muchas gracias, María. Gracias a todos. Muy contenta de esta invitación.
Y bueno, pues para platicarles muy brevemente de lo que sucede en México. Si empezamos, por favor. Bueno, algo de la situación actual, ¿no? Que no es muy diferente que el resto del mundo, pero bueno, los números son relevantes, ¿no? El mexicano promedio se estima que genera 1.16 kilogramos al día de residuos, y esto es números antes de la pandemia, ¿no? Seguramente hoy probablemente sea el doble. Esto nos da 44 millones de toneladas al año, esperando incrementar a 65 millones de toneladas al año para 2030. Ahora, en el manejo de estos residuos, al menos 143 municipios no cuentan ni siquiera con el servicio de manejo de residuos. El 238 vertederos reciben el 70% del total de residuos generados. Hay 1.643 depósitos irregulares de residuos que reciben el 25% de los residuos. Y al menos 277 de estos sitios se consideran sitios contaminados. Entonces, claramente es una situación muy compleja y muy grave, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se regula el día de hoy. La siguiente, por favor. Bueno, hoy nuestra legislación está enfocada en la regulación de los residuos, ¿no? Tenemos una ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Como su nombre lo indica, la intención era prevenir la generación de residuos y tener una gestión adecuada. Esta ley establece, es muy amplia, pero esencialmente establece una distribución de competencias en regulación ambiental entre autoridades federales, estatales y municipales. Clasifica los residuos en tres. Básicamente son residuos peligrosos, que son los que tienen características de peligrosidad, incluyendo los infecciosos, y se le asigna la facultad a la autoridad ambiental federal, con algunas excepciones. Los residuos de manejo especial, que es esta categoría que inventa la ley, bueno, no inventa, pero la define por primera vez en esta ley, son residuos que no son peligrosos, pero son diferentes a los residuos que tienen características domiciliarias. Y finalmente, los residuos sólidos urbanos, que son justo los que tienen características domiciliarias y son los regulados por las autoridades municipales. Este yo creo que es esencialmente el problema de la regulación en México. Esta división de poderes, ¿no? Es muy compleja. El control de los residuos sólidos municipales por parte de los municipios viene de la Constitución, pero evidentemente la Constitución no tenía un enfoque ambiental, tenía un enfoque de prestación de un servicio público que corresponde al municipio, y de aquí, bueno, es una de las dificultades regulatorias que tenemos el día de hoy, ¿no? La siguiente. La herramienta principal en materia de gestión integral de residuos que establece esta ley son los planes de manejos de residuos. Y es obligatorio para determinados generadores, ¿no? Aquí hay un inicio de regulación de responsabilidad extendida, ¿no? Obviamente, este plan de manejos pretende ser un instrumento que ayude a la valorización de los residuos, que es uno de los objetivos de la ley, es decir, que no se dispongan a después de su primer uso, ¿no? ¿A quién le corresponde? A los grandes generadores de residuos peligrosos. Estos son los que generan más de 10 o más toneladas al año de residuos peligrosos. Los que siguen son los que regulan un poco la responsabilidad extendida. Es productores, importadores, distribuidores y exportadores de productos que se convierten en residuos peligrosos cuando se dispone de ellos. Aquí pueden entrar varios de los residuos electrónicos que utilizan, ¿no?, baterías con metales pesados, etc. Y los grandes generadores de residuos sólidos o residuos de manejo especial, incluidos los plásticos y el poliestireno, ¿no? En teoría, todos estos tienen obligaciones de hacer planes de manejo de residuos peligrosos con el fin de valorización. En la práctica, estos planes son muy escasos, los que se refieren a los productores e importadores, ¿no? Un caso medianamente exitoso es el de la industria farmacéutica, que tiene como industria, ¿no?, un plan de manejo de residuos, sobre todo de medicamentos caducos, entre otros, ¿no? Hoy también tenemos una norma oficial mexicana, que es la 161, que regula básicamente la elaboración de planes de manejo de residuos de manejo especial. Estos incluyen residuos de la construcción, grandes volúmenes de residuos
sólidos municipales. Ahí es donde empezamos a ver conflictos de regulación de Estado-Municipio. Y bueno, actualmente, como dije, la regulación está enfocada en la prevención de residuos. No se habla específicamente de economía circular. A nivel estatal, sí ya existen, al menos creo que ya son 28 estados que han prohibido o limitado de alguna manera la venta, uso o distribución y producción de bolsas de plástico y plásticos de un solo uso, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, con este esquema combinado que platicó María al principio y que pretende extenderse a otros productos que son plásticos de un solo uso a partir del siguiente año, ¿no? Como la Ciudad de México, hay otros estados que han establecido estas prohibiciones enfocadas en plásticos de un solo uso, insisto, prohibiendo o limitando, ¿no? Incluido en algunos casos PET, con resultados, la verdad, me parece que poco productivos, considerando que es enfocado a temas muy específicos de un día para otro, con algunos amparos o recursos en contra de estas leyes, ¿no? Eso es lo que tenemos el día de hoy. Pasamos a la siguiente. Ok. Ahora, ¿qué se está planeando hacer? ¿Qué se está cocinando? Pues en diciembre del 2019, el sector privado con el gobierno federal y el Senado de la República firman un acuerdo nacional por una nueva economía del plástico. Este es un compromiso no vinculante, pero los actores se comprometen a una transición hacia una economía circular y las metas específicas son eliminar plásticos innecesarios para el 2030. La definición de innecesarios obviamente queda un poquito al aire. Rehusar o reciclar todos los plásticos necesarios y para el año 2025 todos los productos de plástico comercializados deben contener 20% de material reciclado y 30% para el año 2030. Entonces, este es el compromiso de todos y cómo implementar estas metas o cómo lograr estas metas, pues hay divergencia ahí, sí, entre el sector privado y gobierno, sobre todo el Senado de la República, ¿no? La que sigue, por favor. El sector privado, asociaciones de plásticos, cámaras empresariales, etcétera, tienen una visión de lograr estas metas primero a través de una reforma a leyes existentes enfocada en plásticos y después ir transitando poco a poco hacia una economía circular. El Senado lo que presentó fue una iniciativa de una ley general de economía circular que hoy se sigue discutiendo y aunque no es prioridad legislativa en este momento, es una ley que en teoría se basa en los principios de la Fundación Ellen MacArthur, que bueno, ya los conocemos, no los voy a repetir también por tiempo. Si vamos a la que sigue. Ok, entonces básicamente lo que pretende esta ley es cambiar el esquema de producción de una economía lineal a una economía circular para que los productos no pierdan valor en ningún momento, ¿no? Un tema muy interesante es que pretende regular grupos informales, depenadores, por ejemplo, que me parece que es súper ambicioso y muy complicado porque lo pretende hacer a través de incentivos fiscales, se crearía una sobreregulación en materia de residuos porque, como ya dije, hoy la ley ya tiene algunas disposiciones en materia de valorización de residuos y esta ley adiciona, ¿no?, planes y regulación sin eliminar o modificar o adecuar la ley existente, ¿no? La herramienta principal es este plan de responsabilidad compartida para artículos de corta vida útil, productos envasados, empaques y embalajes de cualquier tipo, productos tecnológicos de consumo, consumibles de productos tecnológicos. También considera una bolsa de economía circular para intercambio de materiales, digamos, si alguien ya no puede utilizar un material, se va a esta bolsa, ¿no?, para tratar de comercializar.
Y bueno, un esquema de certificación de producción sustentable y otros certificados que intentan ser incentivos para la reducción de la producción. Y finalmente, la que sigue, por favor. Bueno, hay otros instrumentos que establece la ley. Si nos vamos a la última, voy a cerrar por tema de tiempo. El problema esta ley ha sido muy, muy criticada por el sector privado. Incluso la Fundación Ellen MacArthur se ha tratado de deslindar de ella porque sería muy difícil implementarla como está redactada el día de hoy, ¿no? Entonces, hay muchos retos ahí irrelevantes, ¿no? En materia de regulación de residuos relacionados con el COVID, pues bueno, no es muy diferente a lo que sucede en cualquier otra parte de los países que ya platicamos, ¿no? Para abril, los residuos hospitalarios ya se habían duplicado, ¿no? De respecto del año anterior, y hoy la cifra debe ser infinitamente superior, sobre todo como está la situación en México. Y la verdad es que ha habido poca atención al incremento de generación de este tipo de residuos. En la Ciudad de México lo que se ha logrado implementar es que las personas que están infectadas y que se atienden en casa y se registran en los sistemas de emergencia oficiales reciben una bolsa en su casa para la disposición correcta de residuos infecciosos derivados de COVID. Pero fuera de eso, la verdad es que no se ha implementado, al menos que yo conozca, ninguna iniciativa específica para manejar el exceso de residuos, ¿no? La que sigue. Ah, ya acabé, ¿verdad? De acuerdo, pues muchas gracias. Mariana, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los colegas. Nos dieron un pantallazo súper claro de lo que pasa fuera de la región y dentro de la región. Nos focalizamos en los países de la Alianza del Pacífico, en México, en Colombia, en Perú, en Chile, pero Jonathan nos dio algunos insights muy interesantes de lo que pasa en Belice y en Costa Rica. Quiero recordar que vamos a estar enviando todas estas presentaciones, el webinar está siendo grabado, y así que en los próximos días todos van a recibir todos los insumos asociados al webinar, ¿no? También estamos recibiendo muchísimas preguntas del público, de la audiencia, y la verdad que muy buenas, y me gustaría tocar algunas, y me voy a animar a responderlas, obviamente colegas me complementan, porque creo que son importantes para clarificar algunos temas, ¿no? En primer lugar, tenemos una pregunta de Graciela sobre el concepto de economía circular, y cuál es la noción o el concepto de circularidad que estamos trabajando en el marco de este webinar. Obviamente el concepto de economía circular es amplio, e incluye varios flujos de materiales. En el marco de este webinar nos estamos concentrando esencialmente en la circularidad asociada al flujo de envases y empaques, y dentro de ese flujo de materiales, con foco esencialmente o puntualmente en lo que es el plástico como material, ¿no? Así que, Graciela, obviamente es un concepto muy amplio que incluye temas de gestión de energía, gestión del recurso hídrico. Aquí nos estamos focalizando en una agenda específica, que es la de gestión de residuos, y dentro de esa agenda, en la de envases y embalajes, así que buena la pregunta para clarificar cuál es el foco de este webinar, ¿no? Nervin nos pregunta sobre la composición de residuos sólidos y puntualmente la composición de residuos sólidos municipales en la región. María tiró algunos datos, pero lo comentamos, generamos por año unas 230 toneladas, millones de toneladas, perdón, de residuos sólidos domiciliares. Obviamente esto era pre-pandemia, post-pandemia, como decía Mariana, probablemente esos números se hayan incrementado con alguna significancia. Eso es básicamente un kilo por persona por día. Y básicamente la mitad de esos residuos sólidos domiciliares son residuos sólidos orgánicos, ¿no? Y un 12%, que es lo que estamos discutiendo en este webinar, son plásticos. Tenemos una pregunta también sobre herramientas digitales para mejorar todo lo que son las curvas de reciclaje y la participación ciudadana. La misma audiencia respondió con algunos ejemplos. En Ecuador conocemos la aplicación Recibesi, que está teniendo bastante éxito a la hora de incrementar la curva de reciclaje e integrar a los recicladores. Obviamente mencionamos en Perú y en Costa Rica esta herramienta virtual de eCoins, y a través de la cual se generan mercados de reciclaje. Chile, quizás Julio después nos comenta algo,
acaba de lanzar una herramienta digital que se llama Recicla en Casa, que entiendo está teniendo mucho éxito, mucho traction en términos de incrementar esas curvas de reciclaje. Así que hay un ecosistema de herramientas digitales que está creciendo en la región y que eventualmente también podemos compartir con ustedes, ¿no? Y me gustaría ahora sí volver a nuestros panelistas y speakers, para eso los tenemos, y me gustaría hablar específicamente de bioplásticos, que es algo que no algo se mencionó, especialmente Denisa, así que Denisa, y voy a cambiar el inglés, así te aprovecho a ti, nos gustaría, we would like to discuss about bioplastics, and you know, it seems that bioplastics will save the world. You know, it's the new kind of like messiah of the solid waste management. But we know that there is a heated debate around bioplastics, especially in Europe. And we know that not all bioplastics are the same. You know, you have bio-based, biodegradable, oxo-degradable, oxo-biodegradable. So why don't you give us, to the ones we don't know much about bioplastics, kind of like the 101 on the issue, and what's going on in Europe in terms of regulating this type of materials. So, Denisa? So I'll let Jonathan speak about the regulations in Europe, but I wanted to just to give a little bit of some definition to the issue of bioplastic, oxo-degradable plastics, and biodegradable plastics. They actually mean different things. And so there's differences in terms of their makeup and also in their life cycle performance. So in terms of their makeup, oxo-degradable plastics are made from conventional polymers such as polyethylene or polystyrene. Biodegradable plastics can be made from bio-based sources, but they can also be made from petroleum-based sources. So they don't necessarily come from natural materials. And bioplastics actually do come from natural materials. Usually it's sugarcane or corn. But there's also differences in how they perform over their life cycle. So oxo-degradable plastics, they have UV additives or heat additives that make them fragment faster, but the faster fragmentation does not equal degradation. So fragmentation is not the same as degradation. It means that they break down a lot faster, but there's no proof that they actually do biodegrade faster. So what happens is that we accelerate the formation of microplastics, which are those less than 5 millimeters pieces of plastic, which we don't want in the environment because we can't then retrieve them. And because they fragment so fast, these oxo-degradable plastics, we can't then go and have a beach cleanup where we take them back. They are lost much faster in the environment. Bioplastics come from natural materials, but the fact that they come from natural materials once they go into polymerization doesn't mean that they look any different from regular plastics. In fact, they actually are chemically identical to regular plastics and they don't degrade any faster. It's this misconception that because they come from natural materials that they will degrade faster once they get polymerized. They actually are the same and they perform the same way. And the advantages with them is that they do come from renewable sources. So we do save on, we're not relying on fossil fuels, and we, if we want to decarbonize, they're good in that sense. But the bad part is that we might be creating monocrops and threatening biodiversity. Biodegradable plastics, so these have, even though they might be from petroleum-based sources or they might be from bio-based sources, they have chemical functionalities that means that they biodegrade either through UV light or hydrolysis, or maybe they get eaten by microorganisms. But the issue that has been found with these plastics is that they might be degrading, but they might need 50 degrees Celsius or higher at a long periods of time at that level of heat in order to degrade. And that's usually what you can find only in industrial processors and not really in nature, and especially not in seawater. If anybody has swam in the sea, it's colder than it is on land, so it's much less likely to degrade there. And in fact, some recent reports from the EU say that in terms of the materials that we want to prefer,
it might be better to prefer materials that are recyclable than biodegradable because there is no universal standard and because of the challenges in actually even biodegrading these biodegradable products. But new technologies might come online and they might have some promise for the future. So we will have to stay tuned. Yeah, and Herman, I think I'd just say one extra thing. Julio mentioned in his presentation the need for infrastructure. And when it comes to bioplastics, within the Pacific Alliance region, there needs to be an assessment as to what the infrastructure is or would be in the near term to match with the kind of materials, bioplastic materials that are otherwise being permitted in the region. So I think that's where there needs to be some convergence between the infrastructure and the products upstream. And John, I have you. I would like to make a follow-up question in a way, and this is from the audience. Actually, there was a question on taxation and how countries can structure taxation models that actually punish, you know, those materials who are, you know, less recyclable than others. So, can you talk a little bit about that and what's going on in Latin America around this? You know, how do we tax recyclable materials based on the recyclability profile of them? Yeah, and look, I think there's two models that have emerged internationally. The first is a direct taxation based on an assessment by environmental regulators as to the costs incurred, principally through a shared responsibility model in recycling those products. So we've seen taxes on certain compounds, certain mixtures, certain product constructions that effectively create a disincentive for continuing to put those products on the market. The other way, and I think it's quite interesting to think about within the context of the Pacific Alliance and EPR initiatives, the other way is for the producers themselves to determine what the cost should be among the group as in respect of products that are harder to recycle and alternatively, inducements in respect of those products that are easier to recycle. So I think that the other way to do it is a sort of a free market strategy within the producer groups. And what we have seen in some places is producers joining together on the basis that their products are relatively consistent and therefore they can keep their costs relatively low because they've attached infrastructure that makes sense for their product lines. So I think that really highlights the kind of long-term strategy that I think we're all talking about in terms of the Pacific Alliance. Yeah, and Guillermo, I think that's eso es lo que está pasando en Colombia, ¿no? Donde el sector privado está definiendo distintos modelos de impuesto o taxation de acuerdo al material, ¿no? Sí, correcto. Digamos que nosotros estamos avanzando rápidamente en el establecimiento de un sistema de impuestos ambientales que tiene por objeto precisamente desincentivar el flujo de este tipo de materiales dentro del mercado. Por supuesto, al desincentivar por vía de un impuesto, es importante también entender que necesitamos por otras vías incentivar la producción y la ecoinnovación para que sea suficiente, digamos, la disponibilidad de nuevos materiales dentro del mercado. La discusión por eso importante, digamos, desde el punto de vista al menos de la regulación colombiana, ha sido no solamente castigar cierto tipo de conductas desde el punto de vista de la imposición de medidas restrictivas para su comercialización, sino también la promoción de otro tipo de alternativas, particularmente desde el punto de vista de la responsabilidad extendida del productor o los mecanismos de ecoinnovación que se requieren a efectos de que la economía circular se materialice y, digamos, rompamos el ciclo de la economía lineal, que es el que fundamentalmente queremos romper con ocasión de la implementación de este tipo de alternativas. Pero sí insistiría, Germán, en que es necesario no solamente aproximarnos a la problemática desde el punto de vista punitivo de comando y controles en estricto sentido, sino avanzar hacia un esquema mixto en el cual los incentivos permitan también los cambios estructurales, no solo desde el modelo económico, sino también desde el punto de vista de las dinámicas propias del consumo, que son tan importantes a los efectos que estamos conversando.
Muchas gracias, Guillermo. Aprovechando que estás hablando ya de incentivos regulatorios, me gustaría preguntarte, especialmente a ti y a Mariana, ¿qué tipos de incentivos, de qué tipos de zanahorias podemos potenciar o que consideráis relevante estimular en la región para el uso sostenible del plástico? Gracias, María. Pues mira, justo hablando de taxation, yo creo que en lugar de un esquema en el que sea solo impuestos adicionales, ¿no? Con base en material reciclado, es al revés, ¿no? Incentivos fiscales para promover la innovación, por ejemplo, esquemas de depreciación acelerada de equipos tendientes a, ¿no?, mejorar la producción, disminuir empaques, esquemas de certificaciones en cuanto a contenido, por ejemplo, de resina virgen o material reciclado en productos, pero que tengan un incentivo más allá del sello de eres, ¿no?, eres bueno produciendo, o sea, tiene que haber un incentivo económico, un incentivo fiscal para poder llegar a los objetivos que se pretenden, ¿no? Yo siempre he estado convencida que el garrote solamente no funciona, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de cambios tan radicales, de esquemas de producción completamente establecidos, los cambios tan drásticos necesitan baby steps y necesitan incentivos. Y los incentivos para las, sobre todo, pequeñas y grandes, perdón, y medianas empresas, tienen que ser sostenibles, ¿no? Uh-huh. Particularmente en esta época con la crisis económica, que aún no sabemos sus dimensiones, ¿no? Hay que hacer mucha inversión en innovación, hay que tener incentivos fiscales, hay que tener instrumentos de mercado que ayuden a estas pequeñas y medianas empresas, sobre todo, a mejorar sus procesos y transitar de manera, a lo mejor lenta, pero hacia una economía más... más circular y menos lineal que la que tenemos el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Francisco, Chile es líder en este tema. ¿Nos podrías traer algún ejemplo que tuvieras? No sé si la pregunta era para Francisco. Uy, perdón. Para Francisco. Francisco, perdón, Perú. Sí, en Chile... La pregunta, bueno, Julio, era para... Francisco, era para Julio, pero dale, Julio, perdón. Está bien. Sí, en Chile hemos tenido una revolución en que había una colaboración entre el sector público y privado, más allá de las regulaciones que han existido en materia de responsabilidad extendida del productor, la normativa específica en materia de bolsas plásticas y las discusiones que hay hoy sobre proyectos de ley. Había un gran ámbito voluntario de trabajo donde ha habido iniciativas públicas y privadas que se han sumado para efectos de generar incentivos a la creación de estrategias para disminuir la generación de los plásticos o para tener en realidad una mejor gestión de está el ejemplo, por ejemplo, por decirlo, de las iniciativas que se han efectuado para efectos del ecoetiquetado, de alguna forma, las iniciativas de Chile de forma parte del pacto de los plásticos, en fin. O sea, no solo aquí se trata de establecer sanciones, que sí, por un lado se le ha dado importancia y existen. Existen regulaciones que permitirán el día de mañana imponer sanciones bastante amplias a quienes cumplan con estos objetivos, pero obviamente la idea no es que tengamos una regulación de plásticos que tienda a la sanción. Ese no es el objetivo que se busca. Lo que se busca acá es generar, obviamente, un manejo de los residuos que permita recuperarlo, revalorizarlo, y en ese sentido... lo más importante es el incentivo y no la sanción.
Muchas gracias, Julio. Ahora sí, Francisco, por favor, ¿nos podrías dar un ejemplo sobre Ecoin, por ejemplo? Con mucho gusto. No, creo que en realidad, como lo dice Julio, y Mariana también lo comentaba, creo que la concientización, el uso de las redes sociales, etcétera, creo que ha servido más que, digamos, normas, por ejemplo, impositivas, ¿no? Que cargaban con un pequeño pago, la entrega de las bolsas, incluso más que los e-coins que son recientes en realidad y lo que buscan son descuentos, digamos, en ciertos servicios, etcétera. Creo que lo que más realmente ha servido es crear conciencia en la población acerca de buscar una reducción del uso de los plásticos y además ha estimulado la creatividad de los países y de los ciudadanos, y crear otras fuentes de, o sea, el uso de la caña de azúcar, por ejemplo, que hay mucho en la costa peruana, por ejemplo, para generar, pues, elementos que sirvan como contenedores de materiales, etc. Me gustaría... etcétera. Eso creo que es lo que realmente ha generado un cambio, ¿no? Perdón, Francisco. No, me gustaría retomar un tema que levantó Julio sobre la ecoetiqueta. Obviamente, para cumplir con esta agenda de circularidad y gestión sostenible de plásticos, tenemos que generar mecanismos que traigan al consumidor, al usuario, a la agenda. Es decir, que esas curvas de reciclaje, reaprovechamiento, realmente se aceleren y se incrementen de manera exponencial, ¿no? Y para eso necesitamos no solo la oferta de infraestructura, sino también un cambio de comportamiento a nivel de consumidor, ¿no? Chile ha aprobado recientemente este esquema de la ecoetiqueta. Así que, Julio, no sé si nos podrías contar un poquito sobre el origen y rápidamente sobre cómo mudó de un acuerdo voluntario a un acuerdo regulatorio y qué expectativas tiene la ecoetiqueta en Chile. En realidad, la ecoetiqueta está considerada dentro de los instrumentos regulatorios que se pueden imponer en el marco de la ley de responsabilidad extendida del productor. Sin embargo, se ha optado por partir con un sistema voluntario a través de un acuerdo de producción limpia que suscribieron distintas entidades gubernamentales vinculadas con el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, con distintos actores del sector privado, vinculados con, obviamente, los productores de este tipo de productos. Con el objetivo de generar una etiqueta específica orientada a los productos plásticos, que finalmente terminó en un acuerdo por una etiqueta que permitiera certificar a los productos cuyos envases plásticos tuvieran un material de al menos 80% material reciclado. Ese es un acuerdo que hoy está vigente, que es voluntario, y que lo que se busca es que distintas empresas puedan adherir a este convenio, es un convenio abierto, que tiende obviamente a tener una relación directa con los consumidores. Aquí a lo que se está apuntando es a, de alguna forma, orientar las alternativas de consumo de esos consumidores, que vean, que identifiquen esta ecoetiqueta, y que opten por estos productos que tienen un componente mayor de reciclabilidad respecto de otras opciones. Todavía es una iniciativa que lleva poco tiempo, este acuerdo se suscribió a fines del año pasado, todavía está en implementación, se está buscando que distintas empresas adhieran a él, pero en los próximos meses ya debiéramos ver los primeros pasos y ver esta ecoetiqueta en los productos que se comercializan. Dale, excelente, Julio. Ya estamos cerrando y quizá para cerrar justamente el webinar, nos gustaría, obviamente los desafíos son enormes, ¿no? María comentaba algunos datos. Todos saben que el 80% del plástico que encontramos en los océanos es producto de una mala gestión de residuos sólidos en el continente, especialmente en zonas costeras, ¿no? María comentaba que estamos reciclando menos del 5% de los residuos sólidos que generamos, menos del 3% de nuestras ciudades tienen algún programa formal de reciclaje. Es decir, los desafíos son realmente enormes en términos de agenda de economía circular, agenda de reciclaje, pero hay buenas señales, especialmente a nivel de la Alianza del Pacífico. Se está empezando a estructurar este andamiaje regulatorio.
es un andamiaje regulatorio que intenta balancear el garrote con la zanahoria, es decir, intenta implementar incentivos, pero nos gustaría quizá aprovechar que lo tenemos a Jonathan, para que nos dé una visión a futuro sobre la regulación de plásticos en la región, y cómo desde su perspectiva visualiza esa regulación hacia adelante, y cómo la pandemia de alguna forma también ha modificado para mejor o peor todo este andamiaje regulatorio en materia de plásticos, ¿no? Jonathan, I think you understood me in Spanish. Well, go ahead. Let me just say this, that I think we've heard from all of our speakers that there are both challenges and opportunities. And each country has interesting initiatives that, frankly, are worth thinking about right across the Pacific Alliance. Guillermo was talking earlier about economies of scale and the opportunity for innovation. And if we look at the Pacific Alliance, it's a large enough market that investment would be attracted in the event that the right platform was available. And the kind of long-term infrastructure investment, the kinds of things Julio was mentioning, could well be attracted to deal specifically with plastics if there was a sufficient regulatory convergence to make it seamless for producers and the recycling market to make the kinds of capital investments that I think make sense. We all agree it's a big job, and we all agree that that there are differences in each country, but there's more similarities. And when we talk about COVID and the growth of single-use plastics, all of our speakers have said the same thing. And it's the same thing that Denisa was talking about in terms of North America. So in terms of a strategy, I mean, I look at single-use plastics as an entry point, as an opportunity around convergence as a first step. Plastic packaging might be down the road, but certainly single-use plastics seems to be a place where a fair amount of regulatory convergence can take place. And I also look at it and say that there should be an ability for materials to move within countries without the same kind of regulatory barriers that we sometimes find. And some of those barriers are at a national level. And as Mariana was saying, some of those barriers are at a subnational level, in terms of a federal system. So I think it's important for us to look at those barriers and see where there can be some harmonization, where there can be some streamlining in order to make this platform, this green growth platform, as amenable as possible in terms of delivering on the results that every country has committed to. And those commitments are ambitious and frankly aren't attainable unless some deep infrastructural and long-term changes are put in place. And I think that's what we're all talking about here today. Muchas gracias, Jonathan. Sin duda, la convergencia regulatoria es un objetivo deseable, tanto en los países como a nivel región. Y bueno, con esto ya cerramos. La audiencia también nos lo decía, lo de la armonización regulatoria nos sugerían utilizar un código de colores, utilizar diferentes códigos. Con esto ya cerramos la discusión. Recordamos a la audiencia que vamos a estar enviando las presentaciones próximamente, y sin más demora y agradecerles a todos su participación el día de hoy. Ha sido una excelente sesión, y creo que es el inicio de un gran debate que queda todavía por elaborar. Muchas gracias.